Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Yo soy Iván González y esta vez nos encontramos en el embalse de Carbonera, ¿vale? Llevamos un par de años viniendo aquí ya de concurso. Esta vez nos acompaña nuestra mascota Woody y vamos a ver cómo se da la sesión, ¿vale? ¡Vamos, lío! Una royalita que ha sacado de Mandarina Scope, ¿vale? Estamos probando aquí en el embalse. Bueno chicos, os voy a contar un poco cómo estoy pescando. Estoy pescando con Mandarina Scope, ¿vale? En las dos cañas para probarlo. Y ahora mismo tengo puesta una bola y una chufita, ¿vale? Como consuma ahí correspondiente. Tenemos aquí ese palo, ahí. Ahí tengo metido una caña. Y ahora justamente a la derecha tengo metida otra, ¿vale? Ahora veréis dónde la lanzo. Para esta noche la idea es poner un cebadero cerca, ¿vale? Ya que las carpas se acercan bastante a la orilla, pero ahora me parece mejor idea tenerla en la orilla de enfrente por el ruido que formamos aquí al pisar y demás, ¿vale? No creo que se acerque mucho. De todas formas, si veo que hay alguna actividad cerca de la orilla, pues la pondré, pegaré una caña aquí a la orilla nuestra, ¿vale? Por lo demás, ya digo, voy a empezar a pescar a la orilla de enfrente y según los resultados que tenga tanto mi compañero como yo, pues ya iremos cambiando de táctica, ¿no? ¿Vale? Uy, se ve. Bueno, chavales, esta royalita ya tiene 8 kilos y medio, casi. Mira qué bonita. Uy, la chupa. Vamos al agua con ella, que lo merece. Vamos al agua con ella. The bell.
desperation close, can't wait to hear the tune. Around my head it goes, a magic melody. You want to sing with me, just la 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 la. The music is the key, and now the night is gone. Still it goes on and on, so deep inside of me. Bueno, chicos, voy a enseñar con qué estamos cebando. Estamos cebando con maíz dulce en grano de Peralvallo, ¿vale? Son unas bolsitas muy, muy cómodas, las cuales van 2,5 kilos, ¿ok? Y lo que se encuentra dentro de la bolsa, pues es esto que tenemos aquí, ¿vale? Maíz en grano, ¿vale? Dulce, ¿vale? Fijaros lo que es esto. Súper tiernecito. Que las carpas asimilan súper bien, ¿vale? Y esto es lo que estoy cebando con el spoon en la orilla de enfrente, porque claro, hacer grano tengo que meter con el spoon, con la pala no me vale. Y ahora, como segunda opción, vamos a tener una segunda opción. Voy a hacer un cebadero aquí cerca de la orilla para poder pescar esta noche, pero que vaya haciendo efecto el cebadero, ¿vale? Bueno, pues esto es con lo que estamos cebando. Fijaros lo que es esto. Fijaros qué pasada. Compañero Jorge ya ha estrenado. Me toca puesto malo, pero ya ha estrenado. Vamos. Bueno, chicos, aprovechando una aparente inactividad ahora mismo, ¿vale? He metido con el spoon en la orilla de enfrente y ahora, como os comentaba, lo que voy a hacer es tener otro punto de cebado, una opción B, en esta orilla, ¿vale? Para pescar esta noche. Voy a meterle con la pala, un poquito. ¿Vale? Intentar echarle un poco en abanico, ¿vale? Y donde llegue el grano, luego echarle la caña encima, ¿vale? Compañero José está en racha.
No, compañero, está en racha, ¿no? Sí, ahora mismo. Vamos, lío, tiene dos cañas fuera, vamos. Compañero José está en racha. Lleva tres de tres. Ha encontrado el boquete ahí. Tiene aquí otra carpita. Chiquita, pero igual de Ibaraya. Negrita. Vamos a la boca con ella, ¿no? Hasta luego, Luca. Una como pequeñita que acaba de salir con la bola de mandarines copper, la bolita, la carpita que ha tirado suyo, nos llega a la orilla, nos quieren entregar y se sacan bastante hilo. Hay que tener el carrete, sobre todo cuando está ya cerca de la orilla, bien abierto, porque si no, en el último coletazo suelen escapar, ¿vale? Vamos a ir al agua con ella. Vamos al agua con ella.
Tiene de espalda ya, ¿sabes? No tiene de espalda, fíjate un poquito. Mira, ahí. Mira lo bonita que eres. A ver. Bien. Está fuerte, fuerte. Preciosa la pared. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You make them staying over here impossible. Baby, I'm a... Bueno, chicos, tenemos aquí otra común pequeñita. Muy bonita, gordita, la verdad. Pequeñita pero gordita. Vamos a curarla. ¿Cómo es el doblete, colega? Mira, mira, mira. Si tuviera ahí, traba otra. Está gorda, ¿no? Preciosa. Ahora está despertado, ¿no? Tírala un poquillo para los ojos. Eso. Preciosa, tío. Muy guapa.
Bien. Ahora se ha despertado. Ya, espabilado, Que te has acomodado el trabajo, vamos. ¿Cómo es el doblete, el coleguita? Date la vuelta, joder. Gira la cabeza en la mitad para el zoo. Acá la cabeza en la mitad para. Va a la mano un pelín. ¿Va mereciendo la pena ya el viaje de golosismo o no? Engañado. La mochila colgada ahí, de cama, la neverita con el carrito, vaya. Auténtico. ¡Decime qué se siente! Ahí. Uy, ve. Ahí. Me pegan todo. Cada vez te pegan más. Qué peño. Bueno, chicos, pues despedimos ya el vídeo, ¿vale? Esta noche ha sido una noche tranquilita, yo he tenido un par de picadas, no he sacado nada, tenía la mala suerte de no poder sacarla, una se dejó en suelo en la orilla, otra me cortó, puse bajo el fluorocarbono 0,60 para evitar el tema de la roca y los árboles, para no perder las piezas, pero la verdad que se me dio la tarde mal. Esta mañana he tenido, creo que he sido tres picadas, dos se han perdido. No, una no se clavó, otra se desanzueló y otra coincidió que cuando iba al coche ha sacado el compañero José. Así que nada, no podía enseñar la última pieza para despedir el vídeo, así que lo despedimos de esta forma. Forma resumen para terminar el vídeo. Vamos a decir que ha sido una sesión buena, no ha sido tan buena como otras veces, por ejemplo, como el vídeo del año pasado, que eran picadas todo el rato. Los peces pasaban y cuando pasaban sonaban las cañas, había un momento que las cuatro personas que estábamos aquí estábamos los cuatro con una caña, pero sí es verdad que no se quedaban, como que estaban de paso y no comían muy bien, ¿no? Y ya está, despedí el vídeo, espero que haya gustado, suscribiros si no lo estáis ya, darle like y nos vemos por la orilla. Mira aquí, vamos a despedir el vídeo. Hasta luego. Shy.